Muy bien, pues bienvenidos. Seguimos en este gran evento que estamos disfrutando de Junior NBA con ustedes totalmente en vivo. Y la idea que queremos compartir ahorita es traer la experiencia de diferentes jugadores y personas que han marcado el camino. El día de hoy nos acompaña un exjugador profesional que en muchos países ha impactado en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en España, Argentina, Puerto Rico, Polonia, México, entre muchos otros. De hecho, se graduó con máster en ciencias en el lado de Columbia University en Nueva York y actualmente es el director de programas de desarrollo de jugadores para la NBA. Es una gran persona. Y antes de irnos con Jeff Rowe, vamos a pasar a ver este breve video. Gatorade es la fórmula óptima para deportistas, científicamente formulado. La mezcla ideal de carbohidratos y sales minerales. Gatorade, haz que los días cuenten. Hey everyone, especially all my junior NBA friends. I hope everyone's holding up in these difficult times. We know you may not be able to play with your teammates and friends right now, but there are still some ways for you to stay involved in the game. Today we're so excited to launch Junior NBA at Home, which will keep you active wherever you may be. Each day, we'll be posting drills and activities for you to do by yourself at home. Follow along at juniornba.com for all the latest and be sure to use hashtag juniornbaathome when posting so we can learn something. Please continue to stay healthy and look out for the first Junior NBA at Home post coming soon. Muy bien, Jeff, bienvenido nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, se van los micrófonos y cámaras contigo. Muchas gracias, Charlie. Es un gran placer a estar aquí hablando a todos los entrenadores de Latinoamérica. Y voy a hablar sobre el Rookie Transition Program. Es un programa para los novatos que entran los NBA y cada año en el último mes del invierno, del verano, que nosotros tomar todos los novatos, ponerlo en un hotel, usualmente en New Jersey, para aprender cómo estar un profesional en el NBA. El año pasado tenemos 108 jugadores internacionales de 38 países de todo el mundo jugando en el NBA. Obviamente que es un problema diferente con la NBA para todos los jugadores acostumbrarle a jugar y vivir en los Estados Unidos. ¿Qué es RTP? RTP es el programa de transición de novatos que es administrado por el NBA Player Development y el NBA Players Association cada año de iniciar los campamentos de entrenamiento de la NBA. Los novatos del NBA experimentan 4 días de presentaciones y discusiones diseñadas para ayudar a los jugadores a prepararse para el éxito como profesionales y manejar las dificultades de la vida de la NBA. Varios expertos y exjugadores proporcionan recursos y conocimientos para ayudar a los novatos a aprender a ser un pro. Pro significa, por nuestro programa, profesionalismo, responsabilidad y oportunidad. Los temas de RTP. La primera, el negocio de baloncesto. Todos sabemos que baloncesto es un gran negocio y entiendan cómo funciona y cómo a aprovechar de las oportunidades en este negocio es bien importante por el éxito de su carrera. Liderazgo es segunda. Liderazgo es importante, a ellos aprenden cómo hacer un líder en su equipo, en el camarino, en su vida. Bien importante. También que ser un líder en su comunidad. Tercera, educación financiera. Hay mucho dinero que viene rápido a todos los novatos y los jóvenes que juegan como profesionales. Es bien importante a entender
cómo manejar todo ese dinero y prepararse para la vida después de baloncesto. La cuarta, salud y bienestar. Es bien importante mantener un cuerpo fuerte y protector y mantener su mente también. Y la última, gestión de relaciones. Las relaciones son importantes porque son familia, amigos, amigas, novios, novias, que son importantes a sus vidas, pero también tiene que estar como boundaries a mantener, porque todo el mundo a veces piensa que porque yo soy parte de tu vida, tú me debes. Pero nosotros usamos expertos en esa área para enseñar los novatos cómo a manejar las relaciones. La estructura del programa. Las presentaciones tienen una duración entre 20 y 30 minutos. Ese tiempo es importante porque es más larga y ellos pierden su concentración. Y es bien importante que ellos tienen oportunidades a mover, a pensar y a hablar sobre las cosas que aprenden. En la primera parte del evento, los jugadores entienden una presentación grupal en un cuarto grande. Luego, se dividen en subgrupos para debatir temas relevantes y trabajar en diferentes actividades. Es muy importante hacer una experiencia dinámica, que ellos tienen oportunidad a usar sus lesiones. Los grupos pequeños son dirigidos por médicos y psiquiatras que son expertos en la facilitación de grupos y la construcción de relaciones. Es importante porque en los grupos pequeños que ellos hablan son las cosas personales de su familia, de su historia, de sus experiencias como un novato y preparar por el próximo nivel. Y ellos también tienen oportunidad a construir sus relaciones con los otros jugadores que los novatos que entran en la liga juntos siempre tiene ese fuerte relación. Los jugadores cambian de habitación a menudo y se les dan múltiples descansos para evitar la fatiga y la monotonía. Es importante porque todos sabemos que un día largo, que todo el día escuchando todos los oradores es difícil y tenemos que usar muchas oportunidades para mover, para caminar, con juegos, cosas como así, para ellos se pueden mantener su energía durante el día. La experiencia de RTP. Nosotros usamos los juegos, las actividades y la competición para envolver los jugadores y crear un entorno de aprendizaje dinámico. Es bien importante que muchas veces ellos entran en los NBA como novatos con 19, 20 años. Son niños en realidad. Y los juguetes están bien importantes por ellos. A los novatos se les dan un recorrido para su oficina, instalaciones del NBPA. Ellos tienen una cancha y una gran oficina en la ciudad de Nueva York. Y ellos tienen la oportunidad a visitarla. Los novatos participan en una clínica del Junior MBA para los niños locales también. Y esa clínica es una gran oportunidad porque ellos se pueden jugar con los niños y en esta semana es la única oportunidad para tocar la bola. Y muchas veces nosotros realizar que ellos son niños. Cuando todos los novatos están en cancha con los niños, juega como niños. Es un gran experiencia. También es entrenamiento se proporcionan para un ambiente relajado y divertido. Nosotros tenemos películas, un show de mágico, y muchas veces es la mejor parte de la semana, porque ellos se pueden alejar y dividir su tiempo.
También nosotros usamos mucho las leyendas del NBA y ellos comparten su experiencia y sabiduría con los novatos en muchos de los temas que nosotros, de nosotros hablamos. Es bien importante porque al ver su hero, su jugador favorito, habla sobre las cosas como nutrición o la ciencia de sueño o cómo es importante a manejar sus finanzas, es una gran experiencia que los novatos, you know, necesitan. Pues, gracias por estar aquí. Y nada, Charlie, estoy terminado y hay una pregunta. Jeff, muchísimas gracias por este mensaje que nos compartes de cómo surge esta transición. Hemos estado recibiendo preguntas para ti y tenemos diferentes preguntas. La primera que me gustaría enfocar es, ¿cómo ves tú que es importante hacer estas reuniones o este punto de encuentro mucho más dinámicas, mucho más precisas? Es decir, en cuanto al tiempo que nosotros tenemos, hacerlo más reducido, las juntas de 20 minutos, 30 minutos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es algo importante? Sí, bien importante. Todos los estudios se dicen que más de 20 minutos que nadie se puede recuerda ninguna parte de la presentación. Menos nuestros jugadores se pasan casi todos los días jugando en movimiento, siempre en la cancha, haciendo actividades. Es bien difícil asentar y enfocar sin moviendo. So, por nosotros, por el programa, es bien importante que nosotros mueven mucho. A veces que nosotros rotar los cuartos. So, cada 15, 20 minutos se mueven de un cuarto a otro. Se llama esa rotating group breakouts. Y ese es bien importante parte de nuestro programa. Y viéndolo así, el estar haciendo estas rotaciones, ¿en qué crees que beneficia a los jóvenes? Es decir, si los vamos moviendo, ¿es porque cambian de grupo, porque muchas veces se acostumbran al mismo, o cómo funciona? Sí. No, es importante porque muchas veces tenemos muchos especialistas en varias áreas. Y poner un especialista en cada cuarto y se mueven los jugadores, nosotros usamos como temas como un shot clock o algo. So, ellos tienen un poco de diversión en esta, so, se mueven como es un juego y mantener su equipo. Y cuando nosotros hacemos la competición, se mantiene ese equipo en lo cuarto. A veces, una actividad de, por ejemplo, de cornhole o de papa shot tirando, y la próxima aprende del, no sé, del you know, de los problemas de gambling en el NBA. En la próximo cuarto aprende del negocio de marketing. Y en la próxima es una competición de media training. Y cada jugador se puede hacer una entrevista con otro jugador. So, es bien importante que no es un clase usual o escuela, porque muchos de nuestros jugadores no les gusta escuela, ¿verdad? So, tenemos que traer una programa que se sienta mucho diferente. Totalmente, totalmente. Y este es un programa revolucionario realmente, porque es una nueva forma de aprender y compartir conocimiento. Viendo este mismo programa, el Rookie Transition Program, y dentro de tu experiencia en él, nos mandaron una pregunta muy, muy buena. ¿Qué importancia ha tenido para ti, desde tu perspectiva, que jugadores internacionales lleguen a la NBA con la capacidad de hablar inglés? ¿Y qué tan difícil es adaptarse si no se tiene eso? Sí, well, obviamente que inglés es importante porque ningún dirigente quiere tomar el tiempo para traducir sus palabras a un novato durante un juego. Comunicación es clave por ellos y nadie quiere comprender más en un momento importante, ¿verdad? Pero la parte más difícil para muchos jugadores es el tiempo libre de la cancha. El baloncesto para la mayoría de los jugadores de la NBA es la parte más fácil de trabajo. Cuando luchas con el lenguaje, hay sentimientos de aislamiento, y especialmente en la era digital de hoy. Los jóvenes están constantemente en sus teléfonos
sintonizan el resto del mundo, porque por lo que conectarse con compañeros de equipo en este entorno puede ser difícil, incluso si hablas el mismo idioma. Pero tenemos que animar a los jóvenes a usar su tiempo libre, a mejorar sus habilidades para el próximo nivel. Es fácil a tomar clases en línea para aprender un nuevo idioma. Y la meta es para el jugador a desarrollo entre una persona independiente. Y si llega a un equipo en el NBA sin el poder hablar inglés, que tenemos que depender en cualquier staff que tiene que hablar español. Y a veces en los equipos hay muy poco. So, por eso que yo creo que es bien importante. Y en la cancha no es tan difícil porque baloncesto es baloncesto. Y es más fácil, parte más fácil. Pero fuera de la cancha es más difícil. Totalmente de acuerdo con esa idea. El hecho de tener esta barrera del idioma posiblemente sí te va a ayudar a que te pasen el balón y ya. Pero si no tienes el idioma para aprender, el idioma para escuchar las tácticas, estrategias, es básico. Esta mezcla cultural creo que es parte de la esencia. Ahora, lo que nos cuentas es un programa que puede ser adaptado tanto a las federaciones nacionales en Latinoamérica, donde las mismas puedan apoyar a jugadores amateur al profesionalismo. Entonces, viéndolo así, ¿qué tan importante piensas que sería desarrollar un programa como este entre federaciones y clubes de alto rendimiento en toda Latinoamérica? Sí. Pues yo creo que es you know, yo vuelvo a los metas de RTP, ¿verdad? Primero es prepare a los novatos para el estilo de vida del NBA, conectándolos con recursos, ayudándolos a identificar los obstáculos y aclarar su visión del éxito, ¿verdad? El segundo es brinde a los jugadores consejos y instrucciones específicas para ayudarlos a administrar con éxito sus finanzas, relaciones y carreras, mientras les ayuda a desarrollo habilidades y conocimientos en estas áreas. La tercera es brindar a los novatos las herramientas necesarias para reconocer y aprovechar las muchas oportunidades disponibles para los jugadores en el NBA. Y yo creo que es muy importante usar exjugadores para entregar los mensajes importantes. Ellos ya tienen el respeto de los jugadores jóvenes y la sabiduría para ayudarlos. Si ellos pueden compartir sus decisiones buenas y sus errores, los novatos pueden aprender a evitar los obstáculos y preparar por éxito. Pero es solo una parte de su educación. Necesita incluir expertos que pueden enseñar a los novatos cómo aprovechen a las oportunidades que están disponibles en el área de como marketing y su marca como branding, especialmente en las redes sociales que está creciendo cada día. Y también tienes que hablar sobre la salud mental, que es una cosa bien importante ahora. La habilidad a control y analizar sus emociones es importante a manteniendo su carrera y lograr sus metas. La atleta de hoy tiene que estar fuerte en su cuerpo y su mente. Y eso no pasa sin la ayuda de especialistas en el área de psiquiatra y como consejero, como counseling. Totalmente. Y todas estas son áreas en las cuales tenemos que empezar a intervenir desde ahorita. Para todos los entrenadores que nos están viendo en este momento, ellos saben que cargan con una responsabilidad importante. Ellos son formadores de personas y no solo de jugadores, ¿no? Entonces, si tú tuvieras que darles un consejo, porque me acuerdo ahorita que estaba escuchando tu conversación de estos shows de magia, de este momento de cambiarle un poco el aspecto, ¿qué consejo le podrías dar a los entrenadores y administradores de clubes de toda Latinoamérica para poder implementar estos pasos que obviamente el Rookie Transition Program ya tiene, pero empezarlos a aterrizar desde ahorita, desde donde está cada uno de ellos? Sí, yo creo que es bien importante por
por cada persona, ¿verdad? Nosotros estamos hablando sobre la educación en las habilidades para la vida diaria. Y es más importante a los jugadores que no tienen un futuro en los niveles profesional que lo otro. Ellos necesitan aprender las lecciones de responsabilidad, el valor de trabajo duro, de disciplina, y cómo trabajar en un equipo. Ellos, los valores que son bien importantes por vida, por cualquier trabajo, ¿verdad? Y yo creo que estas cosas son más importantes en todos los ganados y perdidos en la cancha. Por ellos, baloncesto es un vehículo para aprender cómo hacer una persona de calidad, y los entrenadores son responsables por eso. Totalmente. Me gustaría enfocarme en una de las áreas que hace un momento mencionaste. Hablaste de las redes sociales. Uh-huh. Y yo sé que en la actualidad para los entrenadores a veces se vuelve una barrera las redes sociales, porque muchos de los jugadores quieren volverse el Zion Williamson de Instagram, donde todo el tiempo están aquí y nunca fallan. ¿Qué consejo o qué palabras nos podrías compartir con respecto a redes sociales? ¿Cómo abordarlas mejor como entrenadores? Tiene que cuidar con eso, porque a veces los jugadores que tienen una audiencia antes de que se merece, un jugador joven como Zion tenía 2 millones de followers en su Instagram, pero antes que jugara un juego en el NBA, que es inmenso, mucha presión en su vida. Ellos creen que no se pueden fallar un tiro o tener un juego malo, porque todo el mundo está mirando. Y con esa presión viene el estrés y los problemas de su mental, salud mental por eso. So, yo creo que es una cosa importante para hablar, y tiene que mantener los jugadores humildes y pensando en su próximo step, no en su fama, a ser famoso, a cosas como así. So, yo creo que es un artículo que es nuevo, porque yo como un jugador joven no tenía ese problema. Y ahora es un gran parte de nuestro deporte y el negocio de baloncesto. Claro. Ahora, me gustaría, a lo mejor ya acercándonos a las últimas preguntas, pero me gustaría, ya que tú tienes tanta experiencia a lo largo de todos los países en los que has jugado básquetbol, a lo mejor te ha tocado ver una diferencia entre entrenamiento aquí, entrenamiento acá. ¿Cómo podríamos acercar el nivel de entrenamiento de cada país o de transición hacia llegar a Estados Unidos, a llegar a NCAA, llegar a la NBA? ¿Cómo podríamos empezar a trabajar desde nuestro país como entrenadores para llegar a los estándares de NBA? Wow, yo creo que es una cosa de tiempo, que necesita invertir en su proceso. Los jugadores que empiezan temprano, joven, que tienes más tiempo para aprender los skills que es tan importante hacer un gran jugador. Enfocando en el futuro de baloncesto, del deporte, es bien importante. Pero los niveles están acercando, porque imagina con tantos jugadores internacionales en el NBA ahora, que es claro que todos los jugadores de cada país está llegando a casi el mismo nivel. So, yo creo que va a ser un factor de tiempo, nada más. Así es. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo que los entrenadores que nos están viendo ahorita deben estar de acuerdo, porque el básquetbol internacional está impactando cada vez más. Estamos viendo jugadores como Giannis Antetokounmpo, estamos viendo a Luka Doncic, estamos viendo a tantos y tantos jugadores que vienen de afuera a revolucionar el juego actualmente. Esa va a ser mi última pregunta. Mi última pregunta es, ¿cómo ves en los próximos 5 años, 5 o 6 años, que el factor internacional va a mover a la NBA? ¿Cómo lo ves en los próximos 5 o 6 años? Wow, yo creo que va a crecer
solo porque los jugadores internacionales tienen un impacto grande en el juego ahora. Ver lo primer equipo de todo el NBA, que Luka Doncic, que llegan temprano, en su segundo año, que es increíble el temporada que tenía. Y yo creo que los jugadores que desarrollo en Europa, en Sudamérica, en los países que usualmente no tiene ese tipo de talento, que va a cambiar todo. Solo el Dream Team en el Olympics en 92 se cambian y traen muchos atletas al deporte de baloncesto. Ese va a subir el participación, y con el subir de participación va a subir el nivel. Y cuando el nivel crece, yo creo que lo próximo dos Olimpiadas que va a ser bien, bien interesante, porque los equipos están más fuertes y los jugadores que llegan al NBA de otros países va a regresar y suben el nivel en sus países. Así es, vamos a empezar a ver diferentes países en el podio, ¿no? Vamos a empezar a ver a más personas participando y eso me encanta. Jeff, no tengo más que palabras de agradecimiento. Realmente, tu rol en este momento y el impacto que has tenido en toda tu trayectoria hacia atrás ha sido algo espectacular. La forma en la que hoy tú puedes cambiar y motivar a jugadores a crecer es algo que creo que todos los entrenadores que están viendo esto están aspirando por hacer. Entonces, Jeff, ¿algún último mensaje, algo más que quieras agregar en este momento? Sí, yo solo creo que invertir en sus jugadores. Piensa en lo que es bueno para la persona, no solo para el jugador. Priorizar su crecimiento y desarrollo fuera de la cancha, porque se convertirá en resultados en la cancha. Todos hemos escuchado historias sobre jugadores que eran extremadamente talentoso, pero no tuvieron éxito debido a problemas fuera de la cancha. Construir una cultura de desarrollo dentro y fuera de la cancha, y ese va a ayudar a su organización a lograr el éxito a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Jeff, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Junior NBA Coaches Week. Gracias, gracias verdaderamente. Nada, muchas gracias a ti. Muy bien, pues seguimos con ustedes. No se vayan porque tenemos mucho más que compartir.